¿Qué tal? Hoy en Final Abierto, aquí en Café del Cairo, un invitado muy especial que es Rubén Galassi, que es el ministro de gobierno de Antonio Bonfatti, un hombre clave, diríamos la mano derecha del gobernador de Santa Fe, un hombre que está llevando adelante una gestión, como todas las gestiones, llena de problemas, llena de dificultades. Hoy nos va a venir a explicar cómo está la situación económica de la provincia, de la que tanto se habla, cómo es la relación con el gobierno nacional y otros temas. No se vaya, Rubén Galassi aquí en Final Abierto. Bueno, hoy en Final Abierto estamos con un invitado muy especial, Rubén Galassi, ministro de gobierno de Antonio Bonfatti, un hombre clave en la estructura de poder de la provincia de Santa Fe, que va a venir a contarnos, vino a contarnos de qué va la situación de la provincia hoy, todas las discusiones sobre el dinero, sobre la perspectiva, sobre el crecimiento económico, el estancamiento, en fin. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Gracias por venir. No, por favor. Gracias a vos por invitarme. Bueno, acá, la verdad, un orgullo que esté acá en el Café El Cairo. Hace un año y pico que estamos en este lugar y no nos había tocado todavía tenerte, pero bueno, un gusto para nosotros. Para mí también. Bueno, un poco eso, ¿no? El primer diagnóstico respecto de algo que está hoy en las tapas de los diarios, todas estas últimas semanas, respecto de si la provincia de Santa Fe está en aprietos, no está en aprietos, va a tomar deuda, necesita tomar deuda. ¿Cuál sería el análisis primero de esta situación respecto de los dineros de la provincia? Santa Fe vive una situación que no es ajena a lo que está viviendo el país. Lo hemos dicho hasta el cansancio. El 2012 es un año que ha venido más complejo que los años precedentes, lo que no quiere decir que estemos en una situación crítica al borde del abismo. Es decir, hay una realidad de amesetamiento, esto lo marcan muchos indicadores de la actividad económica. Eso obviamente repercute rápidamente en el sector público, porque el sector público, cuando la situación se ameseta, impacta rápidamente en los ingresos, mientras que los egresos son cargos fijos, uno no los puede amesetar. Tienen generalmente una inercia que van un poquito más rápido que los ingresos. No obstante eso, nosotros tomamos medidas a principio de año que nos han permitido llegar hasta el mes de agosto cumpliendo con las responsabilidades fundamentales. Se pagaron los sueldos, se pagaron aguinaldos, el funcionamiento del Estado no se ha resentido, a excepción de la marcha de las obras públicas, que se han hecho un poco más lenta. Eso como cuadro general. Podría decirte o agregarte que Santa Fe no tiene deuda, a diferencia de provincias como Córdoba o Buenos Aires, que están casi en el límite de sus posibilidades de endeudamiento. Al revés, Santa Fe está en un escalón inicial, o sea, tiene todo un campo para poder tomar créditos, y nosotros en ese sentido hemos planteado un proyecto para tomar créditos y volcarlo a obra pública. Digo, esa es la situación general. Y si además Nación cumpliera solo con un tema, que es cubrir el déficit de la caja de jubilaciones de acuerdo al pacto fiscal que firmó con la provincia, nosotros ni siquiera hubiésemos terminado con déficit el 2011. O hubiesen podido evitar emitir letras, por ejemplo, este proyecto. Bueno, pero las letras, digo, no hay que tener miedo a esas cosas. O sea, vos como jefe de familia debés tener tarjeta de crédito. Cuando vas al supermercado, lo más probable es que pagues con tarjeta de crédito, tarjeta de débito y no con efectivo. Es decir, las letras es un instrumento de financiación que en un momento de una coyuntura especial, que pueden ser al inicio del mes, o en el mes en donde se pague el aguinaldo, te puede descomprimir. Es un instrumento de financiamiento de corto plazo. Cualquier empresa lo tiene, cualquier ciudadano lo tiene. Entonces digo, hay determinadas visiones ortodoxas que pareciera que el Estado tiene que manejarse, hoy me entran dos, salen dos, y no usar estos instrumentos. Distinto es tomar crédito para obra pública, que es otro instrumento, con deuda a largo plazo, con la posibilidad de invertir en obras de infraestructura de alto impacto
que además no es justo que lo pague una generación cuando se van a usar por décadas. Por décadas. Sentado en esta mesa hace pocas semanas, a propósito de la deuda o de cómo funciona el Estado provincial, estuvo el ex gobernador Jorge Obey y decía, Obey, nosotros, el gasto corriente de nuestra administración no iba más allá del 80% y pico del volumen total. Y el socialismo llevó el gasto corriente arriba del 90%. Una crítica en el sentido de que aumentó el porcentaje de gasto corriente respecto al total del presupuesto. ¿Cuál es la respuesta de socialismo en ese sentido? Es que gasto corriente, a ver, o sea, la verdad hablar en esos términos técnicos, digo, porque una gestión no es gasto corriente, es una obra de gobierno en un sentido o en otro. Es verdad que Obey tenía esos porcentajes, pero coparticipaba respecto a ingresos brutos el 90% de lo que le correspondía a los municipios y comunas. De hecho, hay municipios gestionados hoy por el justicialismo, como Rafaela y Esperanza, que le están reclamando a la provincia, ahora que la gobierna al frente, no antes, que le devuelva lo que le retuvieron en su momento. Nos dejó deuda con los bancarios transferidos y la policía por más de 100 millones de pesos. No pagó la... Nosotros como gobierno implementamos la pensión triple a los excombatientes de Malvinas, que tiene un impacto presupuestario de más de 50 millones de pesos al año. Se mejoró la infraestructura escolar, se titularizaron docentes. Digo, podría seguir con la larga lista de acciones que tienen que ver con el activo real de una gestión de gobierno que implican una mayor inversión. Yo no hablo de gasto, porque lo que se vuelca a la comunidad de alguna manera retorna. Y eso es visión de gobierno, que entiendo la compartió la sociedad. Porque él con ese esquema, y aún teniendo dinero en caja, perdió las elecciones. Y nosotros en el 2011 lo volvimos a ganar. Volver a hablar de que él dejó en caja 1.600 millones de pesos es tan relativo porque a los 10 días de que él se fue tuvimos que pagar, digo, como gestión el aguinaldo y a los 10 días el sueldo. Ya no estaban más. Entonces, digo, lo que hay que ver es el balance de una gestión. Nosotros hoy, aún con las obras a menor ritmo, el gobernador que venga en 2015 va a tener muchísimas en marcha, como los acueductos, y muchísimas planificadas. Obey no dejó obras, salvo algunas viales, no dejó obras planificadas, que uno llegara al gobierno y dijera, empiezo por esto. Digo, y los gobiernos, más allá del signo partidario o ideológico que puede tener, tiene que tener algunas líneas directrices de a dónde va un Estado. Después uno le podrá aplicar una mirada e invertir más en un área que en otra. Pero no puede ser que cuando cambie un gobierno es como que hay que empezar de cero. Yo le puedo asegurar que nosotros como gobierno vamos a dejar una base muy importante, más que una base, diría casi una pared, desde donde la cual el que siga va a poder continuar. Sí, pensaba, también hablado antes de comenzar a grabar el programa, que esta especie de por ahí de clima de zozobra que presuntamente se vive en la Argentina, digo, sabemos que estamos en un contexto de una pelea mediática con el gobierno nacional, que eso eleva la tensión, no sé si real o imaginaria. Digo, ¿cómo viven ustedes desde la provincia esa situación? ¿Hay una situación de tranquilidad? ¿Hay una situación complicada? ¿El vínculo con el gobierno nacional? ¿Cómo lo describiría? No, no lo tenemos. De hecho, mire, tenemos esta semana que ir a la legislatura con el ministro de Economía por el tema... Justamente de lo que hablábamos recién, explicar los números de la provincia porque estamos tratando de conseguir una reforma tributaria. Tenemos que el miércoles paritaria con el gremio docente, el jueves con la administración central. Tuvimos días pasados el tema de la ocupación de tamberos en las puertas de los establecimientos por el conflicto vinculado al precio de la leche. Es decir, no vivimos en Santa Fe... En un lecho de rosa. La cuestión es que a los conflictos hay que asumirlos y tratar de resolverlos, no agudizarlos. Es decir, no podemos vivir en el conflicto permanente. Y esta lógica nosotros la llevamos a la práctica. De hecho, con los intendentes justicialistas podemos tener miradas diferentes, pero creo que hay un tiempo para todo. Y yo creo que después de que la gente vota, tenemos una responsabilidad, sin tener en esto una mirada ingenua,
de por lo menos transitar, aplicando las energías a resolver los problemas, más que a confrontar entre nosotros, porque por ahí podemos tener miradas diferentes. Yo creo que hay muchas cosas en donde vamos a tener miradas imposibles de conciliar, pero hay un montón, sobre todo digo para resolver cuestiones cotidianas, en que podemos trabajar juntos. A mí me llaman permanentemente Pedro González, intendente de Villa Honorgalve, Luis Castellano, intendente Rafaela, José Luis Freire de Venado Tuerto, que ahora además preside el PJ. Bueno, hay cuestiones que uno puede decir que no porque es imposible, pero hay otras en que se puede decir que sí y se debe decir que sí, y trabajamos en ese sentido. Una cosa que aparece de manera... Digo, esto que me quedó, nosotros con el Gobierno Nacional aspiraríamos en estas etapas no electorales a tener la misma relación. No implica que nos hagamos kirchneristas o que ellos se hagan socialistas, sino que podamos decir, che, resolvamos esto. Ya, bueno, después de hecho, tendremos... He tenido muchas reuniones en muchos ministerios nacionales donde han encaminado muchas cuestiones. Sí. Por ejemplo, el tema de la seguridad veo que fluye bastante. En educación también hay que decirlo, se está trabajando bien. En trabajo, cuando se dio la crisis esta vinculada a la actividad frigorífica, se gestionaron los repro y hubo una rápida respuesta. Tomada siempre, tengo que decirlo, ha tenido una respuesta rápida a los planteos de Santa Fe. Scilioni en educación también está trabajando muy bien. Tenemos ahí el debate interminable de que la Nación reconozca algunos compromisos que son legítimos de Santa Fe y que se tienen que cumplir. No hay otro camino, digo. Y eso no implica que la Nación no esté invirtiendo. Nadie dice que la Nación no está arreglando la circunvalación. Yo lo escuchaba a Rossi el otro día. Nadie decimos, y además nos alegramos y cuando se inaugure vamos a acompañar la inauguración de la circunvalación. ¿Qué más queremos que se invierta? Pero digo, eso no debe neutralizar el otro reclamo. Y la Nación tiene que cumplir y enviar los fondos a la caja de jubilaciones. ¿Qué mirada tenés sobre el conflicto tan grave que está ocurriendo en la Ciudad de Buenos Aires con el tema del subte, en Macri, ahí? ¿Qué mirada hay desde Santa Fe de esa situación? Yo creo que ahí se está discutiendo políticas de fondo, pero también yo entiendo que una ciudad como Buenos Aires no puede después de... O sea, en la Constitución del 94 se establece ciudad autónoma y ya lleva... ¿cuántos jefes de gobierno? 5. Claro. Digo, y todavía no se hizo cargo de la seguridad. Buena parte de los servicios de transporte de la Nación. La justicia tampoco la tiene. Digo, bueno, si usted me dijera a mí que Santa Fe traspasa la policía y acá viene la federal con recursos nacionales, que la justicia pasa a ser federal, que buena parte de los transportes lo garantiza la Nación. Estamos hablando de otra cosa. Y bueno, la verdad, digo, sería muy, muy fácil gestionar. Y si además tengo concentrado 3 millones de habitantes, Santa Fe lo tiene de punta a punta casi 1.000 kilómetros. Allá son 200 kilómetros cuadrados, que es un poquito más que Rosario. No quiero eludir la respuesta. Creo que hay un debate político ideológico en Capital Federal, pero también veo en la gestión de Capital Federal mucho marketing y poca eficiencia, porque en los principales servicios que debe brindarle a la ciudad los hace la Nación. Es decir, tener algunos parques más o menos lindos en una ciudad como Buenos Aires, cualquier jefe de gobierno lo puede hacer. El tema es gestionar los grandes servicios, gestionar la seguridad, gestionar los servicios que son muy pesados y costosos. Exactamente. No, decía, hablabas de las inversiones en la EPE, pero la verdad es que hay un malestar muy importante en la sociedad respecto de los veranos, sobre todo en la ciudad de Rosario. ¿Se puede ver una luz al final de ese camino? Mira, Rodolfo, digo, nos conocemos hace mucho tiempo. Es decir, la EPE es un proceso, fue una empresa que prácticamente la habían desguazado, que el gobierno provincial tomaba crédito no para obras, sino para pagar indemnizaciones. Hay un crédito en que se tomó en su momento para privatizar la EPE. El crédito sirvió para indemnizar a muchos técnicos. La empresa tiene que invertir mucho. Es verdad que la tarifa no es una tarifa que
digamos, barata, pero el servicio en sí, como hablaba antes, tener esta red de miles de kilómetros, implica una gran inversión. Rosario, es verdad que hay que renovar mucha infraestructura que durante décadas no se hizo y que la empresa está teniendo del gobierno provincial recursos para poder hacerlo. No se va a hacer de la noche a la mañana. También yo digo otra cosa, los ciudadanos tenemos que colaborar. En verano, digo yo, es decir, nos hemos cansado de hacer campaña para hacer un uso racional. Porque si no, si uno sigue batiendo récord, antes un récord de consumo se batía una vez al año. Ahora se bate. Claro, pero digo, yo no estoy diciendo que no esté bien incorporar tecnología que mejore la calidad de vida y la haga más confortable. O sea, que la gente no deje de comprar aire acondicionado. Bueno, pero ¿no? Yo digo, caminen por la peatonal en pleno diciembre y van a encontrar el 80% de los negocios abiertos con los aire acondicionados full. Un poco de solidaridad también tiene que haber, digo. Solidaridad incluso con lo que es público, porque la empresa en definitiva es de todo. Entonces digo, tengamos un poco de conciencia también en el uso de la energía. En el uso de la energía, que además para generar energía hay que utilizar otros combustibles. Entonces digo, pensemos cuando construimos un edificio. El gobernador dijo el verano pasado, y algunos se mofaron, de que puede haber un generador. ¿Por qué no para los ascensores? Cuando se construyen estos edificios que valen miles y miles de dólares, ¿por qué no incorporar un equipamiento que atempere todo el servicio y lo que tiene que hacer la EPE? Digo, ¿por qué no construimos en los edificios sistemas que retengan el agua de lluvia? No solo que vuelquen todo rápidamente a los desagües que a veces generan anegamiento. Sí, sino que lo retengan transitoriamente. Y que se puede usar para lavar la vereda, para lavar los autos, para. Y además, digo, empezar a incorporar un poco una conciencia ecológica, digo, que no nos va a venir mal, independientemente de los servicios de la EPE. Pero digo, perdón, ¿no? Sí. Siempre el interpelado es el Estado. El Estado también un poco somos todos. Digo, el ciudadano también tiene que colaborar. Digo, es como una ciudad más, ¿cuál es la más limpia? Digamos la que el ciudadano colabora para que no se ensucie tanto también, ¿no? Hay otra pata de la gestión provincial que también trae naturalmente conflicto, que es sostener los dos grandes pesos pesados que son los salarios estatales, los salarios docentes. ¿Cuál es la mirada respecto de la política que ha llevado el gobierno provincial? Porque hay una mirada crítica que dice, bueno, el gobierno provincial, para evitarse conflicto con estos dos grandes sectores que consumen una enorme cantidad de recursos de la provincia, hizo un arreglo a futuro que de pronto después no tenía los recursos para afrontarlo, como que arregló para evitar conflicto por ahí a la alza un poco más de lo que podía. Y después llega el momento y se complica, como que no asumió una actitud responsable o sostener el conflicto como tendría que haber sido para no comprometerse a pago que no puede. Digo, estoy haciendo una. Primero, que conflicto tuvimos. De hecho, este año tuvimos sobre 19 días hábiles, desde los últimos días de febrero y marzo, 9 días de paro de los docentes. Y tuvimos por primera vez, descontamos los días, aunque después, bueno, como parte de la negociación se restituyeron. Pero conflicto tuvimos. Tuvimos también medidas de fuerza de UPCN. También es verdad que nosotros tenemos otra mirada. Respecto de los salarios docentes, creíamos que estaban en términos comparativos, estaban por debajo del medio. Hoy Santa Fe, salvo las provincias patagónicas, tiene los sueldos más altos. Pero no hemos irresponsablemente otorgado aumento. Hemos hecho una recomposición que mejoró los ingresos porque es lo que planteamos cuando dijimos que íbamos a gobernar Santa Fe. Es decir, los salarios docentes estaban atrasados, los salarios de la administración pública estaban atrasados e hicimos una recomposición. En una provincia además que si tomamos la cantidad de empleo público cada 100.000 habitantes, es una de las más bajas del país. Santa Fe tiene alrededor de 35 empleados públicos cada 100.000 habitantes, incluyendo los de organismos municipales y nacionales, y hay provincias que tienen 60, 70. Así que Santa Fe en eso
está dentro de lo normal. Y la política salarial fue reconocer el derecho de los trabajadores. En ese sentido, queda abierta o queda en discusión como una segunda etapa con el tema docente que se podría discutir o no. ¿Cuál es la actitud? No, nosotros cuando firmamos el acta paritaria, porque además yo participé de las dos con reuniones paritarias, de la administración central y después de la docente, lo que se planteó en uno de los puntos a pedido de los gremios era justamente monitorear la evolución del salario. Y nosotros claramente estamos por encima del proceso inflacionario medido por el IPEC, que es distinto al INDEC, así que no vemos hoy, digamos, un escenario de recomposición salarial, amén de la coyuntura que también ahora sí lo hace imposible. Pero si nosotros incluso tuviésemos recurso en caja, decimos claramente que hoy los salarios en Santa Fe están por encima del proceso inflacionario, claramente. Decíamos, estamos en un año no electoral, un año donde no, decías, no confrontar, pero hay situaciones de campaña que parecen permanentes. Digo, por ejemplo, la presidencial, la de diputados, digo, y en el socialismo se señala, hay como dos maneras de posicionarte. Por un lado, Hermes en campaña, o presuntamente posicionado para ser candidato a diputado en el 13, probablemente volver a intentarlo en el 15 como candidato a presidente, y el gobierno provincial que desarrolla una política, vamos a decir, no confrontativa, más amigable con el gobierno nacional. ¿Esto es una estrategia bifronte? ¿Es dos miradas distintas? ¿Se señala que hay como realmente posiciones distintas al interior del frente, al interior del socialismo? No, ¿Cuál es la...? Yo creo que porque Hermes sale muy fuerte con el gobierno nacional muchas veces. Cuando Antonio por ahí tiene una actitud más tranquila. Bueno, nuestra democracia tiene que aprender a diferenciar. Cuando digo nuestra democracia, digo todo el sistema institucional. Que por un lado está lo que es estrictamente vinculado a la gestión de gobierno y por otro lado las estructuras partidarias que también son esenciales al sistema democrático. Tiene que comprender que se funciona en dos planos. Y aunque el mensaje no sea el mismo, no quiere decir que sea contradictorio, porque uno tiene una responsabilidad y otro tiene otra. José Luis Freire ahora es presidente del Partido Justicialista en Santa Fe, y el Partido Justicialista ha tenido posiciones duras. ¿Qué voy a hacer yo como ministro de gobierno? No le atiendo nunca más Freire como intendente Venado. Si él gestiona para los 70.000 venadenses, que ni me importa cómo piensa, cuando vienen las elecciones votarán de una forma u otra. Entonces yo le respeto a Freire su rol de dirigente del PJ, en donde tendría que poner una... Y después entiendo su rol como intendente. Y Hermes Wiener hoy expresa un proyecto político a futuro. Nosotros estamos gobernando hoy y lo que hay que entender es eso. O sea, lo que tenemos responsabilidad de gobernar, estamos respondiendo a un mandato de la gente que nos lo ha dado para hoy. Wiener hoy es un dirigente que expone su proyecto, que yo comparto, pero estamos hablando a futuro, cuando otra vez haya elecciones y eventualmente pueda ser presidente. Digo, hay que diferenciar eso y no verlo como que es contradictorio, como que uno va para un lado y el otro para otro. No sé si queda claro. Sí, absolutamente. Pero son dos planos distintos. Los que tenemos mandato para gestionar, tenemos que gestionar. Y hay otros dirigentes que pueden ir proyectando una propuesta a futuro y marcando hoy las diferencias. Gracias, Rubén, por estar acá. No, gracias a vos. Toda la información, las novedades, el deporte, el espectáculo, la oferta y demanda en un solo lugar. Diario La Capital, siempre informando a la región. La Capital. Nos conoces, te conocemos. Rubén Galassi un poco desdramatizó la situación económica en la provincia de Santa Fe, de algún modo dio los argumentos del gobierno provincial, planteó la posición que seguramente es la posición de Antonio Bonfatti, también respecto al gobierno nacional, y le avisa a los santafesinos
que las perspectivas no son malas y que la provincia va para adelante. Fue Rubén Galassi aquí en Final Abierto. Gracias y los espero la semana que viene.